Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos todos, hermanos, a los que nos están viendo a través de Facebook. Dios les bendiga. Si me puede acompañar en Salmo 111, versículo 1, indíquenme con un amén, bueno, hermanos. Salmo 111, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es bueno, Señor. Dice la palabra de Dios: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Amén. Oremos, dale gracias a Dios. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, dándote a ti, Señor, la honra y la gloria, Señor, agradeciéndote, Padre, por esta oportunidad que nos das de entrar por tus puertas, Señor, con acción de gracias, Señor, reconociendo que tú eres Dios soberano, que tú eres merecedor de toda la honra, de toda la gloria, Padre. Te pedimos por aquellos que vienen en camino, Señor, por aquellos que nos están viendo a través de Facebook, Señor. Te pedimos que bendiga las manos, Señor, de aquellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y desatamos, Señor, en tu nombre, Señor, bendición para la congregación, Señor. Desatamos bendición para todos aquellos que nos están viendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Déselo fuerte a Dios. Déselo fuerte. Él se lo merece. Aleluya. Yo quiero ver tu
otro nombre igual, nadie es igual a ti, Dios. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reina. Señor, hermanos, porque Él está aquí, Él vive y reina para siempre. Oh, aleluya. Yes. Thank you.
solamente tú eres digno, Señor. Ayúdenos a adorar, hermanos, en esta tarde. Este canto tiene unas palabras muy profundas, donde uno le puede expresar a Dios cuán grande es Él. Aleluya. Rendimos todo ante ti, Señor Jesús, en esta tarde. Levanta sus manos, hermano. Levanta sus manos y adórale.
dáselo fuerte a Cristo. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche, Señor. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Day and night, night and day. Come on, church. Alabe. Day and night, night and day. Él se lo merece. Day and night, night and day. Si yo soy el único, pero Dios quiere hacer algo en este día. Oh, yo siento la presencia de Dios, que Él se quiere derramar en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Yo siento que el Espíritu de Dios quiere bendecir a alguien en esta hora. Aleluya. Y si es, a lo mejor nos vamos a mover del programa, no sé, pero algo Dios está haciendo. Hay vidas cargadas que necesitan descargarse. Hay cuerpos enfermos que necesitan ser sanos. Y a través de la oración y de la alabanza es que Dios puede fluir a las vidas de cada uno. Espíritu Santo, oh, dale libertad. Día y noche suba incienso delante de ti. Llena las vidas, Señor. Día y noche suba incienso delante de ti. Vamos, iglesia. Adórale a Dios. Day and night, night and day.
por ti, y todo es para ti, todo fue hecho por ti. Gracias, Señor. Aleluya. Si algo me impresiona de Zaqueo, déjeme decirle, es que Zaqueo, dice la Biblia, que era un hombre pequeño, pero cuando supo que Jesús iba a pasar por allí, yo no sé qué usted hubiera hecho, usted qué tenga que hacer, pero Zaqueo dice que se subió al árbol a mirar a Jesús. Y hay veces hay que subir para mirar a Dios, amén. Hay veces que tenemos que hacer sacrificio, despojarnos de cosas que nos estorban para sentir la presencia de Dios, para mirar a Dios. Amén. Por favor, pásenme, hermano. Así con ese gozo, hermanos, quiero pedirle que me acompañe a sembrar una semilla. Con ese mismo gozo que Dios nos ha dado, le voy a pedir que nos acompañe a sembrar una semilla. Y a los que nos están viendo por Facebook, ahí abajo de su esquina de televisión aparece el link para que usted pueda ayudarnos y apoyar. Amén, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Porque de tu mano damos, Señor. De lo que tú nos das es que damos, Señor. Yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar. Ofrenda y los diezmos, amén. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por todos los que pudieron, Señor, sembrar en este día, Señor, traer ofrenda y diezmos, Señor, y por aquellos que no pudieron también, Señor Jesucristo, tú bendícele, Señor, como tú sabes bendecir, Señor, sus vidas. Igual manera bendice las manos que los van a ministrar, Señor, al lugar donde van a llegar, Señor Jesucristo. Te damos a ti, Señor, gracias, porque tú, Señor, has sido fiel, porque tú has suplido, Señor, el pan en nuestras mesas, Señor, porque tus promesas son para siempre, Señor, aleluya, porque tú te has manifestado en cada cosa que hacemos, Señor, porque nunca, nunca te has apartado de nosotros, Señor Jesucristo. Por eso te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. Ahora bendiga, Señor, las vidas de cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos. Con nosotros nuestro pastor Rafael Pineda. Déselo al Señor más fuerte. Él se lo merece. Toda la alabanza para el Señor. Qué bueno que estamos aquí. Pueden sentarse, por favor. Muy amables. Damos toda la gloria al Señor en este día. Bendecimos su nombre. Cada oportunidad que tengamos de exaltar el nombre de Dios, tenemos que hacerlo. Si con los abanicos está muy fresco, ustedes le avisan a los ushers, le piden favor. Si está muy frío, muy caliente, ustedes comuníquense con ellos. ¿Cómo se siente? No me convenció ese bien. Pero bueno, damos gracias a Dios porque ha sido bueno, ha sido fiel y para siempre su misericordia. Los felicito a todos que hicieron el tiempo para estar aquí, como también los que están en Facebook Live, en YouTube. We are glad, estamos contentos que ustedes están también gozándose con nosotros y edificándonos. Dentro de el tema, no dejando de congregarnos, que ha sido un tema excelente, creemos que Dios nos ha bendecido grandemente, porque la iglesia necesitamos un arranque después de ese año tan fuerte. Fue crucial porque muchos no regresaron. Many didn't come back to church, to their church. They stay home, they went to the war, and etc. But God has given us His mercy and grace, and He has been using the preachers of this church to help us. Dios ha sido bueno y misericordioso. Muchos no regresaron a sus congregaciones, se quedaron en sus casas. Otros no están ni en sus casas ni están congregados. Fue una prueba en sí, yo digo, que probó nuestro amor por el Señor. Esos amenes me motivan tantísimo. Pero nuestra fe fue probada y Dios nos ayudó. Vamos a hablar de un subtema dentro del tema, no dejando de congregarnos. Vamos a hablar del poder de la gracia de Dios. La semana antepasada hablamos de la seguridad de su amor. Porque a la iglesia de los hebreos no le faltaba nada. Dios le demostró su amor. Y el poder de su gracia. Por la ley, por las obras, nadie podía ser salvo. Ni nadie puede. Porque ninguno podemos completar la ley. Sino nosotros a veces en asuntos matrimoniales o familiares con los hijos, hijos con los padres, o los novios también. Decimos, ok, estamos en un proceso, ¿verdad?, para hacer algo. Algo que queremos lograr. Queremos ir los hijos y los padres. Entonces le decimos nosotros, mira, haz esto y esto, y nosotros vamos a hacer esto y esto, y ponemos 50% y 50%, y nos encontramos. Pero la gracia no fue así. La gracia nos halló en bancarrota. Alguien tenía que tomar nuestro lugar para nosotros ser salvos. Su nombre es Jesús. His name is Jesus. Él es el primero desde el principio. Él es el principio y el fin. Todo lo sabe, es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar. Amén. Todo lo conoce. Por eso nosotros tenemos una gran virtud que no tuvieron. La Biblia habla en hebreo de aquellos que no pudieron alcanzar lo prometido. Pero, o sea, ellos no llegaron a ver el Mesías. Pero ellos fueron de testimonio para nosotros. Y hoy los escritos de la historia de ellos a nosotros nos bendice y nos beneficia grandemente. Antes que se me olvide, las damas, las Dorcas tienen reunión después del servicio. Y los ayudantes también. Y cuando termine la presidenta de este lado, se viene con nosotros por unos 3-4 minutos. Vamos a edificarnos, ¿qué les parece? Vamos a ponernos en pie.
No se olviden de orar por mi esposa. Damos bienvenida a todos. Mire a su alrededor a ver si hay alguien en que usted le puede dar una sonrisa. Un amigo. Pero es que con la mascarilla, no, con los ojos. Con los ojos. Amén. Y yo estoy buscando la pantalla de este lado, pero no tenemos pantalla hoy. Amén. Thank you, Lord. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 12 del libro de Hebreos. Queremos hacer crear un corto trasfondo para conocer un poquito más de esta iglesia y luego nos vamos a lanzar adelante. ¿Qué dije? ¿Capítulo qué? 12. Y vamos a leer en el verso 14. Thank you, Jesus. ¿Listos? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Here we go. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. ¿Qué dice? Mirad bien qué. Bueno, uno está en México, otro está en República Dominicana y otro en El Salvador, pero aleluya. Dios los bendiga. Amén. Vamos a regresarnos otra vez al verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os, ¿qué? Estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Siéntese, por favor, muy amable. Dios les pague. Músicos, Dios les pague. Muchas gracias. Amén. Está tremendo esto. Paz de Cristo. El poder de la gracia de Dios. Ustedes saben que la gracia es que en vez de nosotros recibir juicio mortal, recibimos misericordia. Amén. Vamos a enfocarnos. Este mensaje está muy, muy especial, pero va a requerir de nuestra mayor atención. En la iglesia no se vale, en el Señor no se vale que yo hago lo que quiero. Y al que no le guste, que se aleje de mí. Cuando persistimos nosotros en el pecado, no nos hacemos daño a nosotros solamente, sino a la iglesia también. Porque la Biblia dice, si nosotros ejercemos nuestro llamado como debemos, buscando llegar hasta la perfección, hasta crecer a un varón perfecto, o sea, aquí en la tierra, esforzarnos lo máximo posible, Cristo llama a perfección a lo mejor de nosotros, no a la perfección, sino a lo mejor que nosotros podemos hacer. Cuando alguien peca deliberadamente, hace lo que quiere, afecta a todos. Entran porque a ella no, y aún la tienen usando, y aún lo tienen activo. Sí, y entran las amarguras. La Biblia dice que recibamos al débil en la fe, dice Romanos 14, 1, pero no para contender sobre opiniones. Quiere decir que recíbelo, y como venga, recíbelo. Que me da un coraje, no te puede dar coraje. Sí, quizás te dé un celo de Dios, pero ese celo de Dios apunta a la mejoría de esa persona, no la mía. So, yo tengo que considerar lo que voy a decir. No sé si me explico de este lado. Ajá. Entonces, tenemos que tener precaución. Yo tengo algunas personas, algunos miembros de la iglesia que me aconsejan
y me ayudan a ver cosas que yo no veo. Y son de bendición para mí. Pero aquí el autor quería exaltar a Jesucristo y manifiesta este deseo mediante el uso sistemático y repetitivo de la palabra kreikton, que significa en el idioma, este es el idioma griego, en español significa más noble, superior o mejor. O sea que Jesús era mucho mejor, mucho más por encima que los sacrificios. Es el hilo conductor que une la compleja y sutil argumentación teológica del tratado. Jesucristo es superior a todo en el conjunto del plan divino y creación y redención de Dios. El autor describe la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo para que sus lectores recuerden que Jesucristo es el cumplimiento de la ley y de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Él es el centro. En la ley se hacían muchas cosas dentro de los libros, aparte del Pentateuco. Los judíos tienen mucho más material que ellos de mandamientos. Son miles y miles. En aquellos tiempos habían costumbres diferentes. A Jesús lo enfrentaron, le dijeron, ¿Y por qué Moisés le dio carta de divorcio? Porque Jesucristo hablaba del matrimonio y la honra, etcétera, etcétera. Él le dijo, por la dureza de sus corazones. Eso quiere decir que lo tenían cansado ya Moisés. Tenían cansado. Y los pastores no somos una excepción. Porque ustedes a veces, en ocasiones, empujan los linderes, los límites. Que dice que extienda tú que tus cordeles. Cordeles, dice Isaías. Deme una palabra más. Las estacas. Thank you. Thank you. O sea, recuérdense cuando se repartieron la tierra, se tiraba la rueda. Y a donde la rueda paraba, ese terreno era de esa familia de aquí a acá. Así y así. Entonces, Isaías le dice, coman, levántense ya, extiendan sus estacas. O sea, ábranse más para bien. Pero a veces la abrimos no para bien. Y la iglesia entra en un sistema común que no es común. Que no es común. Ah, pero si el pastor no se atreve a decirme algo, chispas. Entonces, la iglesia pagamos todos porque por ahí entran las raíces de amargura. Porque empujamos. A ver, yo tengo dos perritas, Maya y Bella. Maya ya está cieguita, pero aún la amo igual que a Bella. Pero esa Maya, miren. Ellos sabían, con ella y Tavi, sabían hasta dónde ellos podían ir en el parque, hasta dónde. Hermano, no les miento a ustedes, ¿eh? Pasaba un amigo y yo me ponía a platicar y de repente ya no los veía. Y me llevaron del frente de la casa, me llevaron a una milla y media. Ya tenía que llevarlo más lejos y más lejos. Maya, come back. Maya, come back. Y nosotros estamos así con Dios a veces. Entonces, queremos que nos vaya bien cuando no andamos en el camino bueno. Nosotros tenemos que examinarnos. Porque a veces, con todo su corazón, usted está ayunando, orando, leyendo la palabra, con todo su corazón. Y usted está orando que se hagan cosas para alguien que está adentro, cuando usted ya está afuera.
usted está fuera, se ha salido del camino. Entonces, ¿quiere enderezar su vida fuera del camino? No, tiene que regresar al camino. Tiene que regresar para poder seguir en el camino. También tenemos que evaluarnos si tenemos un pie adentro y uno afuera. Porque si tenemos un pie adentro y uno afuera y queremos operar como alguien que está adentro 100%, no va a funcionar. No hay compatibilidad. Tiene que regresar al camino. Ahora sí, dele adelante. El que está afuera, métase. El que tiene un pie afuera, métalo también con el otro. Y ahora sí, vamos a marchar hacia adelante con nuestro rey. No veo nada. Pero como es el primer, dicen que el primer domingo después de Thanksgiving, al pastor se le da más minutos para que predique más. Sí le di bienvenida a los visitantes y a todos. ¿Sí le di bienvenida? ¿No? Bienvenido, discúlpenme. Amen. Welcome. Nos alegramos que ustedes están aquí con nosotros todos. Vamos a hablar del poder de la gracia. Pero quiero decirle esto. Tenemos que esforzarnos a hacer las cosas bien. Usted nunca brincó del tercer curso de que al noveno. Entonces, ¿qué? No vamos por el tercer curso y queremos ya salir de la universidad. Ah, eso no es Dios que está hablando, eso no es de Dios, esto sí es de Dios. Porque nos gusta que nos den heladito en la. Y los purecitos de manzana. Eche esa manzana, ese puré por un lado, agarre el tenedor y un cuchillo que corte todos los steaks. Recibamos la palabra. Entonces, hermanos, fácilmente puede levantarse una raíz de amargura. Esta palabra es para nosotros dejarnos guiar por Dios. De amar el bien, amar lo que está bien con Dios. Nosotros estamos viendo lo que le pasó a Adán y a Eva. Pero a este moreno, hoy Dios no lo puede tocar porque él es mejor que Adán y Eva. Y no se me vaya de la iglesia que porque Dios le habló. Porque a donde se meta ahí voy y lo saco. Paz de Cristo. Hermano, cuando hay respeto y amor, hablamos en bien de los demás hasta cuando estamos solos. ¿Sabe cómo usted se da cuenta si respeta o no a alguien? Cuando no está, aún usted solo comienza a maldecirlo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué a su esposa no le diga a sus hijos? Eso no es del reino. Eso no es del reino. El reino, ahí tiene un dueño, un propietario, que nos ama y dio el precio más alto por restaurarnos a nosotros. Hermanos, no caigamos en la trampa del diablo. I got it. Thank you. No caigamos en la trampa del diablo. Estuve en una reunión con un grupo que estábamos hablando de nuestra enfermedad para animarnos unos a los otros hace unos años. Y me impactó lo que dijo un señor, un varón joven como de unos 65 años. Oigan, que es un gloria a Dios lo que están conmigo. Sister, ¿sabe lo que dijo él? Dijo, yo sabía que cuando yo pecaba, voluntariamente, yo sabía que iba a estar unos cuantos días sin dormir. Hermano, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí.
dijo él, yo sabía que yo podía salirme con las mías. Duraba una semana o dos, dependiendo de la gravedad del pecado, que no podía dormir. Y yo sabía que después Dios me decía, levántate, mijo, porque son la gente que más, son la gente que con lo que Dios ha sido más bueno y que es el Dios más grande para ellos. Y sucede que hizo una pequeñita, dice. Algunos le dicen blancas. Blanca era mi tía, la gemela. Y mi madre era negra. Doña Negra y Doña Blanca. Y dijo que pasaron una semana, mija. Pasaron dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Iba por los meses. Porque a veces nosotros creemos que podemos manipular el reino. Mire, oígame lo que voy a decir. Déjame lo que lo voy a decir. Oígame esto. Usted va a fallar en este mundo. Todos hemos fallado. Pero eso no es para pisar la gracia. Eso no es para... Porque si nosotros no nos sacudimos los pies en la puerta de los que nos desprecian, tampoco hacerlo con la gracia de Dios. No sé si me estoy comunicando con alguien. ¿Alguien puede alabarlo? O sea que usted viene aquí, usted no es condenado porque falló, porque pecó. No, usted viene aquí y lo que usted viene es a restaurarse. Usted, aunque falle o no falle, usted viene a dar la gloria a Dios, a ministrarle a Dios y que Dios le ministre a usted. Y si es posible usted ministrarle a alguien más o que alguien más le ministre a usted. Tenemos que enamorarnos de la palabra del Señor. Tenemos que enamorarnos. Tenemos que entregarle nuestro corazón a Cristo. Cristo provee más para nosotros que mucho más que las cosas que nos rodean. Esta quinta exhortación en Hebreos y el pensamiento clave de la gracia. Vamos a ver el poder de su gracia. Cuando el escritor habla de un Dios que ama y que castiga, no está hablando de que nos va a echar al infierno. Ni está hablando de un juicio final. Está hablando de poner los pies dentro del camino, los dos, mientras estamos aquí en la tierra. Óigame lo que le voy a decir. No se entregue a los pecados así tan fácil. Luche. Luche. No se declare derrotado, derrotada. No. Luche. Este señor hizo su casa ahí a la orilla del mar Caribe. En área de olas altas. Y propenso a que todos los huracanes que vengan le inunden la casa. Era de concreto la casa, no la tumbaban. Pero sus muebles, cada año tenían casi que comprar muebles. Bueno, si hubiera sido uno de estos varones que, no de aquí, pero de otras congregaciones que no quieren comprarle muebles a las hermanas, ¿se imagina? Okay. Look already. Hasta solo estoy hablando aquí. Aleluya. ¡Woo! No, y el hombre tenía buen seguro. Cada año iba al seguro. Y le decía el agente, le decía, otra vez también te pico. Y decía, ok. Y que estaba cansado de eso. Le dijo el agente, ¿de verdad está cansado de eso? Pues muévete de ahí entonces. Nos quejamos del pecado, nos sentimos malísimos cuando fallamos, pero no nos despegamos de ahí. Quítese de ahí. No ande culpando su pueblo, su cuerpo, perdón. Usted que lo pone ahí en la orilla,
a caminar en la orillita. Oh, oh. Un ayudante, por alguien que tenga misericordia de mí. Right in the edge. You're walking in the edge. Estamos caminando en la orilla. ¿Cómo se dice? Hay otro nombre para esto. En el borde. Gracias, mis ayudantes. Iba a ser mis agentes, paz de Cristo. No es necesario caminar hacia el borde del peligro. El sabio ve el peligro y se aparta. Come on now. ¿Qué es eso de diablo, aquí estoy? Al que le debe decir eso es a Cristo. Amén, hermanos. Amén. El verso 15 dice, y discúlpenos porque estamos, no tenemos ahorita al momento el equipo técnico, estamos en reparación o añadidura, anexo, y pronto creemos que para el miércoles va a estar aquí. Verso 15, capítulo 14, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sí, que alguno deje de alcanzar, no que diga que Dios le quite su gracia. Porque Dios no rechaza a nadie. A usted le dicen que usted es madre soltera, que viuda y que todo eso. En el cielo no hay nada de ese asunto. Cuando usted se entrega a Cristo, la única estampa que usted lleva es que usted es parte, porción, propiedad de Dios. Sea hombre, sea mujer. Oigan lo que sucede. Oigan lo que sucede. Que brotando alguna raíz de amarguras os estorbe. O sea, os a ustedes. Y por ella muchos sean contaminados. Tenemos que operar para purificar, no para contaminar. Tenemos que mantener el temor de Dios. Ayudarnos unos a los otros. Como si un amigo se quiere tirar el puente, usted le va a decir, vamos a tirarnos los dos. ¿Qué es eso? No, no, tú eres mi amigo, tu vida me interesa a mí. Se hace un contraste entre Moisés y Cristo, el monte Sinaí y el monte de Sión. El monte Sinaí representa a los judíos. ¿Se acuerdan cuando temblaba y tiraba como un volcán? Ellos tenían miedo. Acercarse a Dios para ellos era miedo. Tenían miedo. Y el monte de Sión. Aquí está el pacto antiguo y el nuevo pacto. El monte de Sión representa a la nueva Jerusalén, a la iglesia del Señor. Cuando se dio la ley en el Sinaí, regían el temor y el terror. Recuerden que tenían miedo. Y la montaña estaba cubierta de humo y fuego. Y ellos tenían miedo de acercarse a Dios. Una de las maneras que surgieron los nombres dado a Dios conforme al momento, ellos tenían temor de decir la palabra Dios. Porque ellos lo que conocían de Dios era temor. No temor de reverencia, sino temor de miedo. Aleluya. Pero hoy tenemos una experiencia más grande que la de Israel en el Sinaí. Porque tenemos un sacerdote celestial. Un hogar celestial. Una comunión celestial. Y una voz que habla desde lo alto. Y que da un mensaje de gracia y de amor de parte de Dios. ¿Cuántos lo pueden glorificar? ¿Cuántos lo pueden exaltar al Señor? En los versículos 22 y 20, al 24, se da una descripción de las bendiciones del nuevo pacto en Cristo. Thank you, Lord. Dice el verso 22 del mismo capítulo 12, sino que os
habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Si la sangre de Abel subió al cielo espiritualmente o simbólicamente, el olor, ese era en busca de venganza. No que Abel estaba diciendo me quiero vengar, pero fue el primer criminal. Y Dios echó hacia otros lados al criminal. Sea el nombre de Dios alabado. Mas aquí no es así. Aquí no es venganza, sino gracia. Si Dios en vez de gracia fuera vengativo, ¿dónde estuviéramos nosotros? Hermanos, tiene que haber un contraste grandísimo para nosotros entre hacer el bien y hacer el mal. Yo no puedo vivir como que estoy haciendo el bien, haciendo lo malo. No se engañe. Dios no puede ser burlado. El monte de Sion es la ciudad celestial. En contraste con la Jerusalén terrenal, la cual estaba a punto de ser destruida. Hay tres grupos de personas en la ciudad celestial. Uno, las huestes de los ángeles que ministran a los santos. Dos, la iglesia del primogénito. Tres, los santos del Antiguo Testamento. Hechos perfectos ahora, dice la palabra de Dios. Que no significa que los creyentes en gloria están ahora en sus cuerpos perfectos de resurrección. Se refiere más bien a los santos del Antiguo Testamento, que tiene ahora una posición perfecta que Dios, debido a la muerte y resurrección de Cristo, han recibido de parte de Dios. Sea el nombre de Dios alabado. Sea glorificado su nombre santo. Tenemos que hallar gozo en haciendo el bien. Hay peligro en que nosotros nos sometamos al mal tan fácilmente. En muchas ocasiones es una señal de que aún extrañamos el mal. Y Dios tiene para usted tantas bendiciones, suficiente y más que suficiente, para que usted no extrañe el mal en el que anduvo. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere paz para usted. Dios quiere tranquilidad para usted. Este mundo no es nuestro. Este mundo lo creó Dios y no lo da como posesiones nuestras. Al contrario, nos promete a nosotros que nuestra casa, nuestro hogar, no está en este mundo. Al caminar por este mundo, mientras menos arrogancia tengamos, es mucho mejor. Todos nosotros hemos tenido que atravesar por diferentes pruebas y luchas, humillaciones y demás, para que Dios nos vaya formando. Un niño, para criarlo disciplinadamente, toma tiempo para él y para los demás. Se va a llorar, se va a sufrir. Nos vamos a sentir en ocasiones humillados, ofendidos. En muchas ocasiones vamos a tener que poner la otra mejilla. ¿Correcto, mejilla? Y ser atropellados por tal de criar a ese niño
como un niño. Ahora, un monstruo se cría solo en la selva. El niño va aquí. Yo no sé cómo usted, su niño, le decía que quería ir al baño cuando estaba apurado. En otras congregaciones, cuando el niño está pequeñito, así que tiene de 1.5 a 3, 4 años, el mío le hacía así, mire, anda, corre, vámonos por aquí atrás. Y el niño de 1.5, 2 años, él no se va a hacer del uno ahí. Él se va a buscar atrás de un carro, de una mata, un árbol. Pero el monstruo no, el monstruo le está ahí. Y ¡bup! No conoce lo que es sumisión. Tienen su propio mundo. Crean sus propias reglas. Y a veces los padres somos los que le ayudamos a ser más monstruos. Porque el papito, de que sea el papito, está bien que sea el papito, pero ayúdelo para que sea un hombre de Dios. Para que sea un hombre que ame a Dios. La gloria sea para el Señor. Cualquiera que crece en la palabra de Dios va al cielo porque se entrega. Pero la perfección de la obra de Dios no llegó sino hasta la muerte de Cristo en la cruz. O sea, Cristo es que hace perfecto el plan y la salvación nuestra. A la cabeza de la lista está Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Cómo podrían estas personas volver a una ciudad terrenal y a un templo terrenal? Sí, ese era el problema. Ellos querían volver a las cosas terrenales. Esa era la situación. Querían sacerdotes terrenales y sacrificios terrenales. La sangre de Cristo ha resuelto todo. La sangre de Abel clamaba venganza desde la tierra hasta el cielo. Pero la sangre de Cristo habla desde el cielo para salvación y perdón de todo aquel que cree en Jesús y lo reciba en su corazón. ¿Cuánto lo alaban todavía? Esto es gracia. Cristo es un ministro de gracia. El nuevo pacto es uno de gracia. La gracia de Dios nunca falla. Aun cuando no la alcancemos, no falla. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguien falla, no fue la gracia, sino nosotros. Verso 15 del capítulo 12 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sí, que alguno deje de alcanzar la gracia. No que Dios no le permitió alcanzar. Hay peligro en las amarguras. Se nos ha hecho muy fácil acostumbrarnos a las divisiones familiares. Se nos ha hecho muy fácil faltar el respeto a nuestros padres, a nuestros pastores. Pero hay alguien que no le faltamos respeto, al supervisor del trabajo. En donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por el chequecito. Y los 9 meses que mami te tuvo en el vientre, eso no cuentan. No sé si son los lentes o el pañuelo. Estamos en tiempo de acercarnos a Dios, de seguir adelante en su reino. Por eso el verso 15 dice: mirad bien, por los peligros que corremos cuando andamos en nuestra voluntad. Hermanos, tenemos que estar siempre, miren, hermanos, oiga, que soy una cosa. Alguien le va a dar dos cachetadas, una y dos, y me perdona, te perdono. Tenemos que andar en un espíritu, por eso orar sin cesar. La oración mantiene la carne sumisa.
Por eso dijo un hermano, a mí el que me busca me halla. Y no tiene que hacerle mucho para hallarme. Hermano, debe haber en nosotros el ingrediente de la humildad. En un alto nivel tiene que estar. Que cualquier cosa no nos tumbe. Cualquier miradita. Que no cambie nuestro corazón de opinión. No seamos derrotados tan fácil. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. No, pues, miren, tenemos que tener cuidado, ser sensible para lo bueno, no para lo malo. Usted no es barril de basura para cualquier basurita dejarse derrotar. No. Una cachetada, dame la otra, para que no me deje cojo. Al malo hay que hacerle el bien, hay que derrotar el mal haciendo el bien. ¿Qué tan fácil le da que tu corazón sea contaminado? Cualquier raicita de amargura. Paz de Cristo, hermanos. No, que cualquier cosa no lo tumbe a usted. Cualquier miradita. Me enseñó su diente porque se lo acaban de poner. Te estaba enseñando que tiene diente nuevo, por Dios. Pero ¿y qué es lo que usted tiene? Pero ¿será posible esto? No es sacando de los dientes para que usted vea que ya sus dientes están derechos. Este miércoles es el primero de diciembre. Ah, una corona. Ah. Entonces, ahí tengo algo temporal. Seamos, hermanos, tiernos, sensibles para las cosas del Señor. No para los golpes de la vida. Los golpes de la vida a nosotros, no, Dios lo usa para bien en nuestras vidas. Amén. Dios nunca falla. Aun cuando no la alcancemos. Porque no es Él que nos quita su gracia. Nosotros a veces le damos la vuelta. Aleluya. O sea que no nos apropiamos. De su gracia y de su amor, por favor. No deje que cualquier cosa usted lo mueva. No. Usted afírmese bien. Porque esto no es nada, hermano, con lo que nos espera. Afirmarnos bien en el Señor. No se dejen amargar así su vida tan fácil. No. Nosotros en el mundo, los amigos que tenemos, para tener amigos por más de una década, se va a sufrir, se va a ofender, se va a herir, pero va a haber perdón también. Batallamos más en la iglesia para perdonar que en el mundo. Somos los hijos del Señor. Somos la iglesia de Dios. No somos cualquier pueblo. Usted no es cualquier persona. Los problemas en Cristo no se manejan como en el mundo. Hermano, mire, óigame, yo le aconsejo mucho a los muchachos nuevos, a los ministros, lo he aconsejado, a los músicos. Pero no aguantamos. Tenemos que recordarnos que el vivir en la selva es mata y come, pero en Cristo es muérete para que vivas. De cierto digo, que el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios de agua y del Espíritu. Tengamos valor para enfrentar las pruebas. Tenemos nosotros que ser un pueblo firme. No podemos buscar de Dios más de lo que somos capaces de perdonar.
Porque para nosotros amar y acercarnos a Dios, vamos a tener que resistir toda clase de ambiente en este mundo diabólico. Por eso cuando alguien le ofende, usted tiene que, es emergencia que usted vaya y le diga. Porque usted está ayudando a la otra persona. Lo va a ayudar, la va a ayudar a perfeccionarse, a ser mejor. Comento de esto porque recibí una llamada. Un problema grandísimo. Que no sabían qué hacer con el muchacho. Es que nos ha herido tanto. Nos ha tirado por el suelo la dignidad de nuestra familia. Digo, siga hablando. Sígame diciendo hasta dónde su hijo lo ha bajado a ustedes. Sígame diciendo qué tanto odio y rencor le tienen. Ustedes deberían de tener la capacidad de apagar cualquier fuego extraño, de vencer el bien, más bien vencer el mal con el bien. Tire la dignidad por la ventana y arrodíllese. Esa es su sangre. Pensamos mucho, ¿sabe el problema? Que pensamos mucho en nosotros mismos. ¿Sabe qué? A mí tú no me la vuelves a hacer. Ese es su hijo. Ese es su hijo. Él debe de encender una llama en usted más grande que la que Cristo encendió en su vida. Los padres alaben a Dios y las madres. Que la dignidad, aquí en Cristo hay más que dignidad. Aleluya. Porque le servimos al Dios invisible, que se hace visible a través de nuestro comportamiento. ¿Cuál es el problema? No, que ya no tengo paciencia. Bueno, a lo mejor el correccional de menor, a lo mejor tiene más paciencia que usted. Usted lo que pasa, que le interesa mucho el qué dirán. Y su hijo no va a salir adelante si usted no usa el poder de Cristo. Usted tiene más poder que esa seguridad de esos correccionales. Sea el nombre de Dios alabado. Dios está conmoviendo las cosas. Dios está moviendo lo que se tiene que mover para que su iglesia sea poderosa en esta tierra. Hermano Benito, alaba al Señor, hermano. ¡Alábalo! Me dijo un hermano un día. Me agarró y me dijo, arrodíllese, y nos arrodillamos. Estaba orando, pidiéndole al Señor por mí. My hands are cold, ¿eh?
You scared? A little bit. Y miró al pastor y dijo, pastor, ya está todo arreglado. Es que le dije al pastor que qué hacía porque usted me caía mal y todo lo que ha hablado es mal de usted. Y quiero enderezar mi vida. Quiero andar por el camino por donde el sacerdote canta. Es tiempo de volver a las sendas antiguas. Pastor, ya está. El pastor le dijo. Digo, ¿qué pasó, brother? Es que todo este tiempo he estado, no sé por qué es el diablo. Te he tenido envidia porque tu carro nuevo lleno de almas, siempre almas que va a buscar allá al campo lleno de lodo sus zapatos. Y yo tengo un carrito ahí que lo compré, que no, nadie lo quería, y lo cuido más que tú los tuyos. Dijo, pero Dios me enseñó que es el corazón, no el carro. Dijo, y yo le quiero servir a Dios con todo mi corazón. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. Dios ya estaba removiendo la economía judía y estaba a punto de destruir el templo en Jerusalén. Las cosas materiales desaparecerían para que las realidades espirituales ocuparan su lugar. Dios edificaba un nuevo templo, su iglesia, y el viejo templo sería quitado. La ley escrito está en Ageo, capítulo 2, verso 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí, aleluya, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Aleluya. El verso 28 del capítulo 12 de Hebreo dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Donde hay soberbia no puede haber reverencia. Los golpes de la vida, las persecuciones, las heridas no deben de hacer más tiernos a nosotros. Al mundo lo hace más vengativo, pero a la iglesia no. La iglesia tiene su dueño. Alaba a Dios, hermano. Con este verso, Dios introduce la aplicación práctica, que tengamos gratitud o tengamos gracia. Aleluya. Que debemos servir a Dios, no a las viejas leyes y costumbres y demás cosas. Que edificamos nuestras vidas sobre las realidades eternas e inmutables. Nadie lo puede robar a usted lo que Dios le ha dado, a menos que usted lo entregue. Que tenemos en Cristo la bendición mayor. Por consiguiente, sirvamos a Dios con reverencia, presentemos atención a su palabra y no rehusemos escuchar cuando Él habla, por cuanto en su palabra está la gracia de la vida que necesitamos. Sea el nombre de Dios alabado. Dice Hebreos 12:25. Verso 25, el capítulo 12 de Hebreos dice, mirad que no desechéis al que habla. No deje que nada ni nadie impida que Dios llegue a su corazón. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos
al que amonesta desde los cielos, nosotros estaremos igual que aquellos. Pero no sea el nombre de Dios glorificado y sea la iglesia victoriosa. Yo quisiera ver a los predicadores puestos en pie. Yo quisiera ver a los músicos puestos.